Good morning, my friends. Greetings. I hope and I pray that you're all staying well, you're all staying healthy, you're all staying strong, and you're all staying home. Now, you know, the lockdown has been extended until May 8th. So we all gotta be patient and we all gotta pray for one another. Now, to change the subject completely, have you noticed that the Bible likes to talk about food all the time, all throughout the Old Testament, the New Testament? And it can be a bit annoying sometimes because it all reminds you it's a food that makes you hungry. And today, the Gospel from John, this passage from the Gospel of John, talks to us about the feeding of a large crowd. The Gospel of Mark actually mentions a number. It mentions 5,000 people being fed. John just mentions a large crowd. And now you can all probably tell why I love these passages so much, because I love to eat, really do, as most of you do as well. And I've been trying to remember this old saying that my grandmother loves in Spanish. You know, my grandmother is really good at coming up with old saying and old phrases. And this one goes, barriga llena, corazón contento, which loosely translated means a full belly and a warm heart. A full belly and a warm heart. Now, besides this whole food conversation, what is happening in today's gospel? Well, there were hundreds, thousands of people following Jesus. And Jesus saw that. They were hungry for his works. They were hungry for his words. They were hungry for his miracles. But they were also physically hungry. And Jesus realized that. So he turns around when he sees this large crowd and asks Philip, "Philip, where can we get food to feed this whole crowd?" And Philip was all puzzled because he says to Jesus, "Well, Jesus, we don't have the money to feed this whole crowd. And even if we did, where are we going to get the food to feed them right now? Where?" So Jesus tells him, just come down, tell me what you got. Tell me what you have. So the apostles put all the stuff that they had together, and they had 2 fish and 5 loaves of bread. 2 fish and 5 loaves of bread. Jesus tells them, just give them to me. He takes the food, he blesses it, he gives thanks for it, and he multiplies all that he had in front of him. And he gets to share these 2 fish and 5 loaves of bread with a large crowd. And the miracle doesn't stop there, because on top of that, there were leftovers. He gets to feed the whole crowd, and there are leftovers for them to take home. Now, what do we see besides this huge, amazing, and awesome miracle? What do we see? Well, we see a bunch of men doubting, hesitating, and not trusting Jesus. See, they really trust him. When Jesus asked them, "What do you have?" And they were like, "Oh, well, we just got 2 fish and 5 loaves of bread. I mean, what is this going to do for this whole crowd?" But Jesus delivered. And the question is also for us. Do we trust as we all confess it, as we all profess it? See, I have been kind of feeling like the apostles lately. Because you might be saying, well, in the midst of this pandemic, there's probably not much to do around here in the parish. Well, that's not entirely true. The whole staff, the friars, we have all realized that there are so many people, there's so many needs, and there's so many things to do in our community.
See, sacraments has been suspended. There is a financial need, spiritual needs, and so on and so forth. And we just can't help but to wonder, are we doing enough? Do we have enough? Are we enough? And the disciples were wondering exactly the same thing when they said, well, we only have 2 fish and 5 loaves of bread. Is this enough? Well, for Jesus it was. And that invitation is for us too. The gospel is prompting a question today, this morning, and he's asking us, what do you have? Bring all your skills. Bring all your talents. Bring all that you have. Bring all that you are. Put it before Jesus, because he will take them. He will bless them, and he will multiply them. And beware, because the miracle will not stop there. There will be leftovers for us to share with one another. So my brothers and sisters, let us remember this invitation for today. Let us bring all our gifts, all our talents, all who we are, all that we have. Let's just put them before Jesus, and he will take them, bless them, and multiply them. And may the Lord give you his peace. Buenos días, hermanos y hermanas. Nos encontramos aquí esta mañana. Saludos a todos. Espero que estén bien, estén saludables y estén bien fuertes. Ya saben, esos pelos, no se los corten los caballeros ahí que hemos quedado con el desafío. El Evangelio del día de hoy me gusta mucho porque habla primero de comida. Y como muchos de ustedes saben, pues me gusta mucho comer, si es que no se nota. Y hablan de alimentar a una multitud muy grande. Marcos nos dice que quizá fueron 5,000 personas. Juan simplemente nos dice que era una multitud muy grande, muy larga. Y me hace acordar uno de los dichos de mi abuela. Ustedes saben que me gusta citar mucho a mi abuela. Mi abuela tiene este dicho, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿pasó esto en este milagro de la multiplicación de los panes? ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? En este pasaje vemos a cientos, a miles de personas siguiendo a Jesús. Estaban hambrientos de sus milagros, de sus palabras y de sus trabajos, ¿verdad? Pero también estaban hambrientos físicamente. Imagínense esta gente pues caminando en estos lugares cálidos por días, por semanas, siguiendo a Jesús. Tenían hambre. Jesús ve esta necesidad y le pregunta a Felipe. Le dice, Felipe, ¿de dónde podemos sacar dinero para alimentar a toda esta multitud? Y obviamente Felipe estaba todo desorientado y dice, pero Jesús, nosotros no tenemos ni siquiera dinero para alimentar a esta multitud. Y así lo tuviéramos, ¿de dónde vamos a sacar la comida en este mismo momento? ¿A dónde vamos a ir a sacar comida para tanta gente? Y Jesús les dice, no se preocupen, cálmense, denme todo lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen allí? Y pues todos los apóstoles le dicen, tenemos 2 pescados y 5 pedazos de pan. 5 panes y 2 pescados. Y Jesús les dice, démenlos. Jesús los agarra, los bendice, ¿verdad? Les da gracias por ellos y los multiplica. Y llega a alimentar a esta gran multitud. Y no solamente eso, el milagro no se detiene allí, sino que hubieron sobras que ellos se pudieron llevar a sus casas. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué es lo que vemos aquí? Aparte de este gran milagro, ¿qué vemos? Pues vemos a un grupo de hombres que dudaban, a un grupo de hombres que no estaban seguros, y que no confiaban completamente en Jesús. ¿Confiaban estos hombres en Jesús? La respuesta es no. Pero la pregunta es también para nosotros. ¿Confiamos nosotros en Dios como decimos que confiamos? Como lo profesamos todos los domingos. Creemos y confiamos en Dios.
Les digo que últimamente me estoy sintiendo como los apóstoles, porque muchos se pueden imaginar durante esta pandemia, pues no hay mucho que hacer en esta iglesia, ¿verdad? ¿Qué va a haber que hacer si todo está cerrado? Pues se equivocan, porque nosotros como staff, como los frailes, como los sacerdotes, nos hemos dado cuenta que en nuestra parroquia hay demasiada gente y demasiadas necesidades y demasiadas cosas que hacer. Los sacramentos se han cancelado, se han suspendido. Hay necesidad física, hay necesidades financieras y hay tantas necesidades en nuestra comunidad y no podemos evitar preguntarnos, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Somos suficiente o tenemos los recursos suficientes para poder, verdad, llenar las necesidades de nuestra comunidad? La respuesta quizás es no, desde nuestro punto de vista humano. Pero el Evangelio del día de hoy nos está invitando a ver más allá de eso y ver el milagro. Jesús nos está diciendo el día de hoy, traigan sus talentos, traigan todo lo que tienen, traigan todo lo que son, pónganlo ante mis pies, que yo los voy a agarrar, yo los voy a bendecir y los voy a multiplicar. Mis hermanos y hermanas, esta no es una cuestión de simplemente milagros, es una cuestión de confianza. A todos nosotros nos han roto el corazón alguien o algo o una situación y nos cuesta confiar. Pero como les dije el miércoles, el regalo más grande que hemos recibido es el amor de Dios y no tenemos que estar buscando amor en ningún otro lado y en ninguna otra persona. Si nosotros confiamos en ese amor de Dios, todos esos talentos, todos esos regalos, todas esas capacidades que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hacemos, se va a poder multiplicar, no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Espero verlos, ¿verdad?, por Facebook Live, en alguna de las misas este fin de semana. Así que que el Señor les dé su paz a cada uno de ustedes y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense en paz.